Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, respetable alcaldesa y autoridades, presidente, hermanos mayores de las cofradías de Nuestra Señora de la Cabeza y de nuestro Padre Jesús, queridos hermanos. Pensando qué podía yo deciros, qué podía deciros este arzobispo a las buenas gentes de Motril que se reúne hoy en esta iglesia de la Encarnación, para renovar el voto y la adhesión a nuestro Señor y a nuestra Señora, para rememorar esa intervención milagrosa de protección sobre este pueblo, sobre esta ciudad. Viviendo esa virtud del agradecimiento propia de las buenas gentes y al mismo tiempo viviendo ese espíritu de fe de nuestros mayores. El apóstol Pedro, escuchábamos el domingo pasado en la segunda lectura de la celebración de la Eucaristía, que define el paso de Jesús diciendo: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Es lo que hace nuestro Señor y lo que hemos escuchado en el Evangelio hace un momento, en la curación de ese paralítico. Pero yo quisiera fijarme en algo que nos destaca el evangelista. Dice que Jesús, viendo la fe de ellos, la fe de esos amigos que son capaces de vencer los respetos humanos, incluso sacrificar bienes materiales por algo más importante, porque hay una escala de valores. Y antes que el tejado y que lo que sea, está a poner delante de Jesús para arrancarle un milagro en favor de este hombre paralítico. Y cómo Jesús no solo lo cura, sino que va a la raíz de todo mal, que es el pecado. Jesús pasa haciendo el bien. Y ese paso de Jesús se continúa en la historia de manera benéfica. Y esa es la fe de nuestros mayores, que han tenido esa confianza en Dios y han sabido, siguiendo esas palabras precisamente de Jesús: pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pez, le va a dar un escorpión. Pues ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Es la confianza de la oración y es la confianza de la fe que ha hecho grande a nuestro pueblo. Es la fe de nuestros mayores que es capaz de levantar iglesias como esta, de dejarnos un legado no solo material, sino un legado de tradición, una manera de ser, unos valores. No solo nos han reportado unos medios de vida para salir adelante en esta ciudad a lo largo de los siglos, progresar. ¿Cómo no vamos a pedirle al Señor progresar? ¿Cómo no vamos a pedirle al Señor que haya mejores condiciones de vida para nosotros y para todos los hombres? ¿Cómo no vamos a pedirle a Dios que nos ayude en tantas dificultades materiales que tenemos y también actualmente? ¿Cómo no vamos a pedirle a nuestro Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, que proteja no ya de los terremotos solo o de los desastres naturales, sino que proteja nuestras familias, que proteja nuestra ciudad, que proteja nuestras buenas costumbres, que nos haga ser buenos, no simplemente tener, vivir bien, sino ser mejores, que es distinto y que supone lo otro también? El ser humano no solo es alguien que busca medios de vida, y gracias a Dios Él ha bendecido esta tierra, Él ha bendecido esta comarca, Él ha bendecido la costa. Él se ha volcado con esta especie de paraíso que es toda la costa granadina. ¿Cuántos bienes? No podemos quejarnos, tenemos que darle muchas gracias a Dios. Tenemos también que pedir la imagen de Nuestra Señora que preside vuestra ciudad, el nazareno que recorre vuestras calles, que lleva la cruz y que al mismo tiempo
Sabe lo que hay en el corazón de cada uno de sus habitantes, de las hombres y mujeres que con fe se acercan a pedirte ayuda y que no necesitan pronunciar palabras. El templo de Nuestra Señora, si pudiera hablar las paredes, cuántas oraciones de súplicas a lo largo de los siglos, cuántas acciones de gracia como la que hoy venimos y nos convoca desde nuestras autoridades a todos y a cada uno de nosotros para decirle gracias, Señor, y continúa protegiéndonos. Señor, no tememos solo los terremotos y las desgracias materiales. Tememos sobre todo perder nuestra razón de ser, nuestra bondad, los valores que nos hacen grande y que tenemos que transmitir a los hijos, no solo unos medios de vida, sino unas razones por las que vivir. Eso que hemos recibido de nuestros padres, y no precisamente dándole una clase académica, sino viéndolos testimoniado en su vida de esfuerzo, de fe, de tradiciones que hacen que tengamos una manera de ser y que veamos y tengamos orgullo de ser como somos, sabiendo que tenemos que mejorar, sabiendo que siempre el mal nos acecha y el egoísmo y eso pues se llama intereses particulares, que cada uno o que nos polaricemos, o que hay enfrentamientos, o que vayamos unos contra otro, o que nos dividamos. ¿Cuál es el mejor testimonio que podemos dar? Mantener los valores auténticos cristianos en Motril. Mantener los verdaderos valores en la familia, donde cada uno no es querido por lo que tiene, como tantas veces pasa en nuestro mundo, tanto tienes, tanto vale, sino cada uno es querido precisamente por lo que es. Hermano, padre, hijo, madre, abuelos. Mantener la cohesión de las familias, que es el gran tesoro y es el colchón frente a las dificultades, frente a las contrariedades de las que no estamos exentos en esta hora de la historia, con guerras abiertas, con dificultades económicas de gente que no llega, que no puede sacar lo necesario, o cuando se producen esas brechas de desigualdades y de injusticia. Necesitamos recuperar los valores que nos hagan no siempre pensar en lo mío, qué hay de lo mío y para mí, en un egoísmo cerrado e individualista, sino que cambie la sociedad y que ahí nos haga mejor como pueblo, mejor como sociedad, sin enfrentamientos y sin divisiones, sabiendo que hay cosas que solo podemos conseguir, hermanos y hermanas, estando unidos. Estos son los valores que hemos de preservar y que le pedimos a la Virgen, Nuestra Señora de la Cabeza, para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús, como lo hizo ante aquellos esposos que en las bodas de Caná se quedan sin el vino para festejar el evento de esa unión con sus amigos. Y la Virgen se acerca y les dice: a Jesús primero, no tienen vino. Que ella arranque de nosotros esos valores, esa fuerza, esos valores espirituales, esa fe cristiana que no podemos diluir en una sociedad secularista. Pidémosle a la Virgen que una vez más ella se fije en nuestras carencias. Ella, Madre, ¿qué necesitamos? Que a lo mejor no lo sabemos. ¿Qué necesitamos para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros matrimonios, para nuestros ancianos, para nuestros enfermos, para nuestra ciudad? ¿Qué necesitamos y que no se consigue simplemente con bienes materiales? ¿Qué necesitamos para que haya paz en nuestro mundo? ¿Qué necesitamos para que haya concordia, para que las familias no se rompan? ¿Qué necesitamos para ser acogedores? ¿Qué necesitamos? Ayúdanos. Y seguro que la Virgen, como aquellos esposos, como ha hecho en la historia de Motril, hará de las suyas. Seguro que ella arranca también de Jesús ese milagro que cada uno necesita y que lleva en su corazón, esa salud a los enfermos, ese consuelo a los tristes, ese bálsamo que restañe y que cure las heridas de los desintereses o de los odios y vuelva la paz y la concordia entre todos. Necesitamos que Jesús también cambie el agua de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza, de nuestra debilidad. Queridos hermanos y hermanas de Motril,
Hemos pasado una pandemia, algunos hemos estado a punto de morir. Les ha cambiado la vida, no son las cosas igual. No se soluciona solo con vacunas o con medios, gracias a Dios, que nos proporciona la investigación y el progreso de la humanidad. Necesitamos también cambiar, porque nos hemos dado cuenta con esta pandemia de que no lo controlamos todo. Han muerto millones de personas, todavía están muriendo cientos de miles de personas. No las tenemos todas consigo, somos débiles, somos necesitados, por mucho poder que tengamos. No somos capaces de poner en concordia a un pueblo. Hay millones de seres humanos que deambulan de un país a otro, buscando mejores condiciones de vida y huyendo de la guerra, de la muerte en definitiva, tratando de sobrevivir. Y esta es nuestra situación, no es un terremoto material, no es una carencia que nos afecte de manera dramática, pero sí, nuestro mundo necesita tu protección, Virgen Santísima, que no te has olvidado de tus hijos y te pedimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Nosotros, Señor, necesitamos, como tantos en el Evangelio, de tus milagros, Señor. Nuestra fe muchas veces era la fe sencilla, la fe que quiere pasar oculta, como la de la hemorroísa que se acercó a tocar tu manto. Otras veces era la fe urgente de Jairo, que se le muere su hija y que acude a ti buscando una solución. Otras veces, Señor, ni tan siquiera habrá fuerzas, pero seremos también con la fe del centurión que tú alabaste y que dijiste que no había encontrado en Israel una fe igual. Otra vez será la fe de Dimas al lado de la cruz, el buen ladrón que te robó el corazón y te pidió que te acordaras de él cuando llegaras a tu reino. Y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera canonización de la historia es un ladrón. Señor, nosotros también queremos a tu paso por nuestras calles y sobre todo ante tu imagen bendita. Nosotros queremos también que arranques milagros, que no solo nos den estabilidad a nuestra tierra, sino sobre todo nos des estabilidad, nos des progreso, pero nos des sobre todo valores, nos des sobre todo santidad, nos des sobre todo fe, para cometer juntos lo que hicieron nuestros padres y lo que se espera también de nosotros. Así sea. Voto de la ciudad de Motrí a la Virgen por librarse de los terremotos. Se hace saber a todos los vecinos, estantes y ausentes en esta ciudad, de cualesquiera estado, clase y condición que sea, cómo habiendo determinado los ilustres cabildos eclesiásticos y secular de esta ciudad, dicha ciudad, perfecciona el voto de ayunar todos los días 12, la víspera del 13 de enero cada un año, y al siguiente celebrar una función solemne en acción de gracia a su Divina Majestad por haberse dignado libertad a los habitantes de este pueblo de los estragos que pudieran haber causado en él el fuerte terremoto ocurrido la tarde del 13 de enero pasado de este año. Se ha mandado por su señoría que todos los expresados vecinos concurran la tarde el domingo próximo 18 del corriente a las 3 de ella a él al hospital eclesiástico de Santa Ana de esta dicha ciudad, para que con presencia de los expresados e ilustres cabildos perfeccionar y establecer para siempre jamás el anunciado voto y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia. Se publica y fija el presente escrito en la ciudad de Motrí a 9 de marzo de 1804.
Thank you.
que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra. Suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosecha abundante. Que dé fertilidad a nuestros sembrados, que dejando en nuestros campos la tormenta y el granizo, las semillas puedan germinar por abundancia. Oh Dios, que en el principio del mundo ordenaste en tu providencia que la tierra germinara hierba verde y produjera toda clase de frutos y proporcionara semillas para sembrar y pan para comer. Te pedimos que esta vega se funda por tu bondad, cultivada por el trabajo del hombre, rebose de fruta abundante y tu pueblo, formado de tus dones, te alabe sin cesar, ahora y por siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios, fuente de todos los bienes, os bendiga y dé fecundidad a vuestro trabajo para que podáis alegrar de sus dones y proclamar siempre su alabanza. Pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.